Y vamos a hablar de una noticia que tiene que ver con algo que se aprobó en la última sesión en el Consejo Deliberante y son ciertas modificaciones con respecto al tránsito y a los lugares habilitados para poder estacionar en el microcentro de la ciudad de Mar del Plata. Sabemos que este es un tema que genera inconvenientes, que ha crecido mucho la cantidad de autos en nuestra ciudad, que en el verano se nota más todavía y que hay problemas y dificultades para encontrar lugares para estacionar. Es por eso que, como les decíamos, Juan, en la última sesión se aprobaron modificaciones, se van a habilitar nuevos lugares que no estaban permitidos para estacionar en el centro de Mar del Plata y va a entrar en vigencia una vez que cambien la señalización. La concejal Marianela Romero brindó más detalles sobre este tema. Vimos el crecimiento que hubo del parque automotor en nuestra ciudad y la incongruencia que había en algunas normas con la realidad que teníamos hoy en la ciudad. Vimos principalmente lo que sucedía en calle Belgrano, entre Hipólito Yrigoyen y La Costa, donde durante mucho tiempo estuvo prohibido estacionar porque estaban todas las paradas de colectivos. En la época de pandemia los recorridos se cambiaron, empezaron a pasar por calle Colón. En Belgrano se instalaron algunos decks, pero hay mucho espacio que sirve para el estacionamiento, que sirve para acomodar el tránsito, para que vecinos, vecinas y turistas puedan utilizar el espacio público para estacionar. Así que lo propusimos, lo hablamos con el Ejecutivo y avanzamos en la última sesión ya con la aprobación de la ordenanza que habilita el estacionamiento también sobre la mano derecha de calle Belgrano entre Yrigoyen y Peralta Ramos. Y lo mismo nos pasa con calle La Rioja entre Luro y Rivadavia, dos cuadras en las que está prohibido estacionar de ambas manos. Vamos a mantener solo la prohibición de estacionamiento sobre mano izquierda, habilitando las dos cuadras, la mano derecha, para el estacionamiento de vehículos. Un poco entendiendo la realidad y la dinámica que tiene nuestra ciudad, que tiene nuestro parque automotor, que tiene el tránsito, encontrando estos espacios que nos faciliten la vida cotidiana a todos nosotros. ¿Un lugar estratégico tiene que ver con la Avenida Independencia? Avenida Independencia tratamos una ordenanza hace unas semanas atrás en el cual había un planteo de un embotellamiento en Independencia entre 3 de febrero y 11 de septiembre, por lo cual en esa cuadra sí no se va a poder estacionar para poder descomprimir ese embudo que se nos hace en esa cuadra cuando vamos camino al norte de nuestra ciudad. Así que sí, todas normas que hacen a acomodar la realidad en la que transitamos cada uno de nosotros. Durante el transcurso de la semana se realizarán los trabajos pertinentes de lo que es la colocación de los carteles de estacionamiento medido. Sí, exacto. Estuvimos hablando con Ingeniería de Tránsito esta mañana, empezaron a hacer las primeras quitas de los carteles de prohibido estacionar y en el transcurso de la próxima semana irán haciendo las colocaciones correspondientes para que puedan quedar estos lugares habilitados para que todos lo puedan utilizar. Muchas gracias. Gracias. Nos quedamos en el centro de la ciudad de Mar del Plata. Lamentablemente tenemos que hacer mención a un hecho policial. En el corazón de la ciudad nuevamente, Rivadavia, entre Córdoba y Santiago del Estero. Rompieron una vidriera, delincuentes, y robaron mercadería en un local de indumentaria. Nuevamente el centro de la ciudad y un comercio se ve afectado por el vandalismo, por el robo. No se sabe bien a qué hora, pero se supone que en horas de la madrugada, individuos que pasaban por el lugar rompieron el vidrio de esta tienda. Como pueden ver, el agujero es muy pequeño, sin embargo, con una piedra rompieron el vidrio y sacaron algunas cosas que estaban cercanas a esta vidriera. Podemos saber que la encargada del lugar en este momento se encuentra haciendo la denuncia policial. Este es un comercio más que es afectado por el vandalismo, por el robo. Los comerciantes dicen que esto sucede todos los días, que no es un hecho casual. Lo cierto es que volvieron a robar, estuvo la encargada en el lugar, pudo poner un cartón, una especie de madera como para que no siguieran ingresando. Este comercio tiene cámaras de seguridad, pero no tiene cámaras en el sector de la vidriera. Ahora seguramente estarán realizando la denuncia en Comisaría Primera, que es a donde pertenece. No nos olvidemos que estamos aquí en calle Rivadavia, entre Córdoba y Santiago del Estero, pleno centro de la ciudad de Mar del Plata, un robo más, una vidriera más rota por vandalismo y robo en esta ciudad.
Cambiamos ahora de tema, volvemos a la ciudad de Mar del Plata y hablamos de parejas que sí apuestan al amor, inclusive desafiando la superstición, porque hoy, martes 13, algunas parejas se acercaron al registro civil de nuestra ciudad para decir sí quiero. Martes 13, no te cases ni te embarques, esa es la frase. Y hoy es martes 13, el último de este año 2024. Y en este registro civil de calle Avenida Independencia, hoy se celebran 7 bodas. Normal, lo que sucede todos los días. Y hay parejas que este día, martes 13, no existe cábala alguna. Vamos a hablar con alguno de los protagonistas. Suerte en un martes 13, me dieron la bendición, supe qué hacer con ella. Le dejo un mensaje dentro de una botella. María José, felicitaciones. Gracias, gracias. El Mariano, novio. Llamemos a Mariano, llamemos. Vení, Mariano, vení, vení. Vení. No la dejes. Martes 13, no te cases ni te embarques, dice. Pero ustedes no hicieron. Adelante, para adelante. ¿Por qué martes 13? No, teníamos un tema de un viaje y tuvimos que casarnos. No había otra fecha. No, no. Y cuando le dijeron martes 13, lo pensaron, dijeron, ¿qué hacemos? Pero teníamos el viaje y ya fue. Pensamos en el viaje. Laboral, vacaciones y no había otra fecha. ¿Cuánto hace que están juntos? 30. Y 30 años. Bueno, qué lindo, renovar el amor, ¿no es cierto? Nos estamos conociendo. ¿Quién fue el que dijo, bueno, nos tenemos que casar? No, fue los dos. Fue algo que se dio de los dos. Entonces, mutuo. Bueno, sí. Qué lindo, los felicito, bueno. Hermosa la ceremonia y qué bueno que no hayan tenido ningún problema en decidir, martes no. 13 lo hacemos. No, para adelante. Bueno, felicito. Gracias. Suerte en un martes 13, me dieron la bendición, supe qué hacer con ella. Y les deseamos, por supuesto, muchas felicidades a todas estas parejas que hoy, martes 13, se acercaron al registro civil para sellar legalmente, claro, la unión. Nos vamos a otro sector de la ciudad de Mar del Plata, que también es noticia, el Paseo Dávila, porque finalmente terminaron las obras de renovación en este sector costero y mañana miércoles ya volverán a abrir el tránsito en esa zona. Finalizaron las obras de renovación del Paseo Dávila. Los trabajos incluyeron la puesta en valor de veredas públicas y la repotenciación del LED, duplicando la iluminación en todo el sector. Estas áreas, al igual que las realizadas en Las Toscas y en la zona de Skate Park, tienen por objetivo generar un circuito accesible y continuo que permita el desplazamiento de personas por todo ese sector. La Municipalidad de General Pueyrredón informa que ya finalizaron las obras del plan de renovación de las veredas del Frente Costero, realizadas con fondos propios para la puesta en valor de diferentes sectores del Paseo Costero. Las obras incluyeron la ejecución y reparación en sectores de pisos de baldosas tipo casino, faltantes, rotas y o deterioradas, y la ejecución de veredas nuevas en hormigón con guardas de solado de baldosas existentes. Y en este marco, luego de las obras realizadas en Las Toscas y en el Skate Park, ahora se confirmó la finalización de los trabajos en el Paseo Dávila e informaron que este miércoles ya se habilitaría el tránsito. El objetivo de esta intervención fue generar un circuito costanero accesible y continuo que permita el desplazamiento de personas por todo ese sector. Seguimos con más información en esta noche de martes en Canal 2 y las noticias que compartimos a través del diario La Capital en su versión digital. Les contamos que en medio de la disputa judicial ya se recaudaron 2.400 millones de pesos por la tasa vial y el Ejecutivo avanza con más obras. El gobierno municipal apeló el fallo que declaró la inconstitucionalidad del tributo, el fallo que fue favorable al diputado marplatense Guillermo Castelo, y informó además el municipio que lo percibido en los primeros 6 meses fue de 2.400 millones de pesos. Por otro lado, lanzó 2 nuevas licitaciones para el arreglo de calles con un presupuesto que supera los 1.300 millones de pesos. Y hablando de temas que tienen que ver con el tránsito, vamos a hablar a continuación de un proyecto de la concejal Angélica González que tiene que ver con poder
extender los plazos de la renovación de las licencias de conducir para las personas mayores de 65 años. Aduce que, según investigaciones, la mayoría de los accidentes de tránsito ocurren con personas de menos de 40 años. Es un proyecto que venía teniendo como un estar en mi corazoncito hacía bastante tiempo ya. Entiendo que hay todo un proceso donde lo que intentamos es desburocratizar y, por otro lado, sacar de la situación de discriminación que se encuentran las personas de 65 y 70 años. 65 renuevan cada 3, ya se reduce. Y a partir de los 70 se renueva anualmente. Es una locura, porque las personas de 70 años en su mayoría no son las de hace 30, 40 años atrás. Entendemos que es un muy buen proyecto para el ciudadano marplatense, en especial porque nuestra población es una población en general más mayor. Y es tener en cuenta también la Convención Internacional de los Derechos de las Personas Adultas. Entendemos que hay que aggiornarse y, bueno, entró el miércoles antes de la sesión, así que estamos esperando que le den los giros a comisión y veremos cómo evoluciona. Si vamos a lo monetario, pareciera un poco ilógico, ¿no? Sabemos que la gran mayoría, un gran porcentaje de las personas que se jubilan a los 65 años cobran la mínima. Tener que renovar el carnet todos los años implica más dinero, sí, que se escapa de los bolsillos. Sí, en realidad la renovación está entre 9.000 y 14.000 pesos, lo cual es un billete, pero fundamentalmente también es cierto que yo apunto a las personas de esta edad que además están en el mercado laboral todavía. Pero entiendo que hay que aggiornar, hay que disminuir trámites burocráticos y que la única posibilidad de ser reducido en los años por los que se otorga la licencia de conducir tiene que estar determinado por la aprobación de su psicofísico. Bien. ¿Esto se ha presentado el miércoles? ¿Todavía no ha llegado a comisiones? No, todavía no tiene giros, o sea, yo creo que hoy me voy a enterar cuáles son los giros a comisión que tienen, bueno, y a partir de eso empezaremos una tarea de construcción con todos los bloques políticos para que salga un proyecto superador al presentado. Cambiamos de información. Esta semana aumentó el GNC en Mar del Plata, ya entró en vigencia el nuevo incremento del 4,5%, el metro cúbico ya alcanza los 700 pesos. Las estaciones de servicios de Mar del Plata comenzaron a vender el gas natural comprimido, GNC, a un nuevo precio de 699 pesos, lo que representa un incremento del 4,5% con respecto al anterior valor de 669 pesos. El aumento, que entró en vigencia este lunes, encarece en 30 pesos por metro cúbico el costo del combustible. El reciente ajuste en el precio del GNC acompaña tendencia de aumento en los combustibles líquidos, que al inicio del mes de agosto también tuvieron un incremento cercano al 3% en la nafta y el diésel. Aunque algunas estaciones aún mostraban este lunes el precio anterior en sus pizarras, se espera que en estas próximas horas ya todas las estaciones de servicios estén actualizando sus tarifas para reflejar este nuevo aumento, según indicaron desde la Cámara de Expendedores de Combustibles de la Ciudad de Mar del Plata. Fuentes del sector señalaron que la suba obedece al aumento en los costos del transporte de gas, paritarias del sector y también para cortar la brecha con el litro de nafta. Seguimos con más información del ámbito local. En la última sesión del Consejo Deliberante se aprobó un proyecto de reconocimiento al Centro de Exsoldados Combatientes de Mar del Plata. Se lo declaró patrimonio intangible. Sí, lo ha declarado patrimonio intangible del municipio General Pueyrredón. Un orgullo para nosotros. ¿Se esperaban semejante reconocimiento? Bueno, no nos sorprende porque algo veníamos hablando, nos venían manifestando el sector político del Consejo Deliberante, que estimaban que por el 40 aniversario algún reconocimiento posiblemente iba a haber, así que bueno, terminó con este reconocimiento de patrimonio intangible, que bueno, es un pequeño paso a la posteridad, ¿no? ¿Fue una iniciativa del concejal Ciano? El impulsor fue el concejal Ciano del Frente Renovador junto con Horacio Tacone y por unanimidad del Consejo, incluso la mismísima presidenta del Consejo, acompañando, fue votado.
¿Qué significa este reconocimiento para ustedes y a partir de ahora este edificio queda abierto hacia toda la comunidad mucho más que ahora, hasta ahora? Sí, totalmente. Bueno, nosotros estamos muy abiertos a la comunidad. Uh-huh. En salud, educación, trabajo, honra, estamos muy, muy conectados. Y la verdad que este paso es muy importante para la continuidad. Apostamos mucho a la continuidad de nuestros hijos, que trabajen aquí, que vayan viendo qué es lo que está sucediendo justamente con la institución, qué tipo de representación tiene en la sociedad, y que esto, si ellos hacen las cosas bien, es para ellos. Y si logramos dar ese paso, bueno, ya está. Porque a través de ellos seguramente nuestros nietos también seguirán el legado. Entonces, tarea cumplida. Hay un grupo de hijos que trabajan con ustedes y que desde hace tiempo levantan la bandera argentina con los soldados caídos y aquellos soldados que han formado parte de este conflicto bélico. Sí, es maravilloso y conmovedor el andar de la Secretaría de Hijos. Ya hace un tiempo, como bien decís, que vienen haciendo cosas, trabajando, sobre todo en acción social, pero eran adolescentes, pequeños, adolescentes, jóvenes, ahora ya empiezan a crecer y entrar en la adultez. Y bueno, justamente llegó el momento de hacerse cargo, de responsabilizarse. Ya te digo, es conmovedor verlos trabajar en todos los sentidos, en administrativo, en lo digital, nos están dando una gran mano. Por supuesto que siguen adelante con la acción social. Y bueno, están haciendo como un curso de aprendizaje de lo que es ser dirigente de un centro de excombatientes. Nosotros tuvimos que aprender a los ponchazos y bueno, más o menos la sacamos adelante. Creo que el camino está más allanado para ellos y bueno, ojalá tomen el legado. Lambertini, este centro de soldados excombatientes ha sido anfitrión del Honorable Consejo Deliberante en dos oportunidades. ¿Se espera una tercera que se pueda llegar a cumplir? Y sería, sí, muy lindo. Una tercera, haciendo un paralelismo con el fútbol. Nos gustaría mucho, realmente, que todas las fuerzas políticas estén aquí y para nosotros significa mucho que todos estén, todas las fuerzas políticas estén juntas en una causa, que es la causa del centro de exsoldados, porque de Malvinas tiene distintas miradas y es obvio que así sea, pero cuando se habla del centro de exsoldados, la opinión es unificada y eso nos llena de orgullo y bueno, sería muy lindo que se dé una sesión especial aquí con invitados especiales, por supuesto. Estaría muy bien. Estamos trabajando en eso. Y está claro que el Centro de Excombatientes, por lo menos aquí en Mar del Plata, tiene un gran compromiso social, más allá de mantener en lo más alto la lucha y la bandera de Malvinas, ¿no? Tal es así que el último fin de semana del mes de agosto están organizando un festival por el Día del Niño e invitan a todos aquellos marplatenses que quieran colaborar porque están realizando una colecta de juguetes en buen estado. Estamos juntando para el Día del Niño. Este año lo vamos a festejar junto con Margaritas en Acción, la ONG, como lo venimos haciendo ya hace unos años, y estamos juntando juguetes en buen estado que van a ser donados al comedor Soldaditos de Jesús y a los comedores que vengan a festejar ese día acá en la sede, el Día del Niño. ¿Cuándo van a ser los festejos? El 31 de agosto. ¿Y hasta cuándo tiene tiempo la gente de donar su juguete? Hasta el viernes anterior, creo que es el viernes 30, pueden venir de 8 a 20 horas a dejar los juguetes acá en la sede. Qué importante, ¿no? Que se haga una campaña solidaria pensando en el que menos tiene. Sí, por supuesto, sí. La idea es, junto con Margaritas, colaborar, hacer un festejo. Ellos se encargan de traer varios comedores acá al centro, así que la verdad que es una jornada hermosa. Va a ser una fiesta, seguramente. Sí, totalmente, sí.
Bien, la gente entonces puede acercarse, digamos, ¿cuál es la dirección del lugar? La sede es Misiones 3172, entre San Lorenzo y Avellaneda, de 8 a 20 horas, de lunes a viernes, pueden acercar sus juguetes en buen estado, obviamente. Bueno, solamente juguetes, por ahora. Por ahora solo juguetes, es lo que estamos juntando. Como todas las noches, en Canal 2 compartimos la cotización del dólar blue en la ciudad de Mar del Plata. En el día de hoy, en este martes, que tuvo un leve aumento, cerró a 1.374 pesos para la venta y 1.347 para la compra, 5 pesos más con respecto a la jornada de ayer lunes. Y les recordamos que mañana miércoles se va a conocer el número de la inflación del mes de julio en la Argentina. Cambiamos de tema, les contamos que el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cunio Libarona, propuso que los divorcios y las sucesiones se desarrollen fuera del ámbito judicial. Esto, claro, generó el rechazo absoluto de la Caja de la Abogacía de la Provincia de Buenos Aires, cuyo presidente es el marplatense Fabián Portillo. Lo que preocupa es que lo que trata de eliminar es la jurisdicción, es la posibilidad que el juez decida quiénes son herederos y resuelva los conflictos matrimoniales. Eso es lo que preocupa. Y preocupa más de la persona que viene, que es el ministro de Justicia, un abogado reconocido, prestigioso, y que lo diga de esa manera. Nosotros no concebimos de ninguna manera que estos dos procesos, que deben ser y continuar dentro de la órbita judicial, salgan de esta órbita. Primero, no encontramos fundamento para ello, a pesar de que dicen que sería mucho más ágil si sale de tribunales y sería mucho más económico. Hasta ahora no hemos escuchado nada, ni cuánto saldría, ni por qué serían más ágiles. De todas maneras, esto no es una cuestión económica, ni de los abogados, ni de la justicia. Es una cuestión de seguridad jurídica. Seguridad jurídica y tranquilidad en la sociedad. El juez es el que tiene mandato del Estado, ha delegado el Estado en su persona para que imparta justicia, y es la única manera que le puede resolver y darle tranquilidad, como dije, a la sociedad. No hay un tercero, en este caso, como podrían ser los escribanos, de ninguna manera podrían hacerlo. Tampoco los he escuchado, los escribanos, decir que ellos son los que quieren hacerlo, por lo menos en estos días. De todas maneras, creo realmente que no hay posibilidad de que salga de la órbita judicial algo como estos procesos, que son, aparte, que no, ni siquiera son procesos largos, son procesos muy cortos. También he escuchado decir que, bueno, cuando la pareja ha decidido divorciarse o separarse y hay de común acuerdo. El común acuerdo llega a tribunales después que fueron asesorados por los abogados, que asesoran y les indica cuáles son las consecuencias del enojo, o cuando habla con los herederos o posibles herederos para decirle cuáles son las condiciones, qué hereda cada parte. La verdad que cuando llega el conflicto al estudio, nosotros lo que tratamos de hacer es bajarle los decibeles y llegar a una instancia superadora, de común acuerdo, a tribunales. Pero en definitiva es el juez después quien resuelve qué le corresponde a cada uno. Y eso no debemos dejar que saquen la manera como hasta ahora se viene realizando. No es un proyecto nuevo, ¿no? Sino en años anteriores, gobiernos anteriores, ¿también se ha querido implementar esto? Gobiernos anteriores han querido hacer de esto con distintas alternativas, pero la realidad es que proyectos concretos hubo uno que se desarmó enseguida, apenas nos vinieron a consultar. En esa época yo era presidente del Colegio de Abogados de Mar del Plata y junto con el Consejo Superior hicimos una petición al poder político y bueno, y dejó de tener trascendencia. Pero siempre venimos con alguna posibilidad. Esta realmente nos llama la atención, nos pone más en alerta. Todos los colegios profesionales de abogados de la provincia de Buenos Aires, los 20 se han ya han hablado y han salido a decir que no están de acuerdo con esto. Último bloque de noticias, en un ratito vamos a estar, por supuesto, con el pronóstico del tiempo, pero antes nos hacemos una pasadita por
Sport Club, bien digo. Ayer estuvimos con una de las inauguraciones, pero también estuvimos dialogando con una profe, dialogando con los chicos que van al gimnasio que se encuentra en el Paseo Aldray, porque claramente tanto el mes de agosto como el mes de septiembre son los indicados para llegar en forma al verano. Compartimos el siguiente informe. Marianela, bueno, ¿cómo se preparan todos ya pensando en el verano o es una actividad que se ve reflejada todo el año? Yo creo que es una actividad que se ve reflejada todo el año, ¿sí? La gente viene mucho, muchísimo, pero bueno, obviamente en el verano hay mucha más demanda por un estereotipo que se ha generado en la sociedad de hegemónico, básicamente, cumpliendo con, los estereotipos corporales. Los patrones de belleza. Claro, exactamente. ¿Agosto, septiembre es el momento del año donde más gente decide hacer actividad física? Sí, por lo general son los meses donde arrancan, después de las vacaciones de invierno. ¿Hay constancia en el gimnasio? Sí, la verdad que sí, hay bastante. Obviamente tenés de todo, están los que siempre vienen, deportistas, por ahí están los que arrancan, dejan un mes, vuelven, por ahí se dan mucho de viaje, pero al tener el pase libre en otras partes del país, eso les permite poder seguir manteniendo acá la cuota y seguir viniendo acá. ¿Más adultos mayores hoy haciendo actividad física? Sí. La verdad eso me pone re contenta porque, por lo general dicen, ya cuando sos grande ya está, o sea, no hay nada más para hacer y el sedentarismo es lo que te mata. Aquellos que nunca o que quizás hicieron de jóvenes lo que es actividad física, ¿cómo recomendás volver al gimnasio? ¿Cómo recomendás volver al gimnasio? ¿Será una actividad tranquila, algo más complicado? No, recomiendo por lo general, en principio, hay diferentes niveles, pero si sos sedentario y entrenabas hace mucho y dejaste por un tiempo, recomiendo siempre venir mínimo 2 veces por semana y 3. En lo posible, y bueno, siempre arrancando integralmente, trabajando todo, ¿sí? No trabajando, no en cuestión de estética y de belleza, sino más que nada también por la salud, por el movimiento, ¿sí? Para que dispongan del cuerpo para hacer las actividades que quieran. ¿Cuántas veces venís al gimnasio? Y 2, 3, 4, depende de la semana. ¿Es una constancia de todo el año? ¿Arrancó ahora? Y estaba viniendo hace un par de meses. Me cuesta bastante, pero bueno, vengo igual porque hace bien. ¿Es por una cuestión de tiempos? Y sí, porque hago mil cosas en el día, pero siempre trato de hacerme un huequito para venir algunas veces para estar mejor físicamente. ¿Es una recomendación, más allá de un médico, una recomendación para estar mejor? Sí, sí, porque aparte te hace bien a la cabeza, por ahí tenés, no sé, un día recruzado y nada, venís, entrenás y te cambia un montón la onda. Te despeja. Sí, tal cual. ¿Cuántas veces por semana viene al gimnasio? Bueno, en lo posible vengo como mínimo 3 veces por semana. Si pudiera vendría más veces. ¿Es una cuestión de salud, de verse bien? Bueno, creo que cuando uno más años va teniendo es cuando más necesidad de movimiento hay. Por eso nunca hay que dejar de moverse. ¿Ha sido una constancia en toda su vida? Bueno, en parte primero por mi profesión, yo soy profesor de educación física, pero el profesor casi siempre está más quieto porque tiene que estar indicando, pero no hay que dejar fuera de su horario de practicar también él. Lo ideal es poder mostrar con el ejemplo. ¿Qué es lo que más le gusta del gimnasio? Bueno, acá todo está a 10 puntos. Yo he recorrido muchos gimnasios en muchos lugares de distintos países y esto está excepcional. Una ubicación muy buena, la facilidad del estacionamiento, un buen clima, excelentes profesores. Todo se conjuga para ser un lugar ideal para concurrir al Sport Club.